la palabra para hablar en contra del dictamen el senador Pablo Gómez. Señoras y señores senadores, el Partido de la Revolución Democrática se ha opuesto a este proyecto en la Cámara de Diputados y tampoco está de acuerdo en el Senado con el mismo, básicamente porque es la promoción de la producción de energía eléctrica por parte de particulares. La Constitución de México dice que el Servicio Público de Energía Eléctrica es un monopolio del Estado. Si no les gusta, cambien la Constitución. Tan sencillo como es. Pero no cambian la Constitución y se dedican a violarla con singular alegría, a través de subterfugios. El productor privado no distribuye al público. Lo mete en la red y la CFE le distribuye al productor privado su producción eléctrica. Pero tiene como propósito el servicio público. Por lo tanto, hay un fraude a la Constitución. Y siguen promoviendo el desarrollo de productores privados, todos los cuales son inconstitucionales, excepto aquellos que producen para sí mismos, porque esos no son para el servicio público. Desde un ciclista que tiene su dínamo y pedalea y produce electricidad, hasta el que puede poner una hidroeléctrica, una termoeléctrica para el consumo de los dueños de la productora. Evidentemente que esto no está reservado al Estado. Pero para el servicio público sí. Y la CFE es el instrumento para hacer este fraude a la Constitución. La misma CFE, la misma empresa de clase mundial, esa se dedica a eso. Entonces, esto va en esa dirección, con ciertos problemas más que estaba yo comentando con la Bastida hace un momento. Eso de andar acabando con las caídas de agua, entubándolas, no es que yo me oponga a tal cosa, porque ustedes saben que la primera hidroeléctrica que creo que construyeron los franceses en Necaxa era una serie de caídas de agua, ¿no? Bellísimas, y acabaron con esa belleza natural, pero bueno, teníamos energía eléctrica. Seguir haciendo eso no me parece lo mejor. Ya se inventó otro método, que es la construcción de presas para producir energía eléctrica y utilizar el agua también para otros usos. Pero independientemente de que el ataque contra las caídas de agua es un ataque que puede no estar justificado, considerando la pequeñez, el chisguete que van a producir de energía eléctrica, frente a la belleza que representa en nuestro país esas caídas, y porque muchas de ellas están secando por otros motivos, no podemos estar de acuerdo con esto, porque va en el sentido del fraude a la Constitución. Produzcan energía eléctrica, yo se las distribuyo, Estado, se las distribuyo para el servicio público, de esa manera violamos la Constitución y ustedes hacen negocio, y yo declaro que estoy aumentando el número de kilowatts producidos mediante procedimientos limpios, no contaminantes. ¿Quién sabe si sea tan no contaminante algunas cosas de esas? Pero estos son los motivos por los cuales pido al Senado
que se pronuncie en contra de este proyecto y que, pues, considere la posibilidad de regresarlo a la Cámara, haciendo una aclaración al senador Labastida sobre algo que dijo, que no es exacto. Él dijo que había dos condiciones: que el embalse tenga una superficie menor a una hectárea o, él dijo, se utiliza un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua. No, son alternativas. Dice, se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor a una hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Porque dice, una hectárea es muy poco. Es que no, no es un problema de lo poco. Es un problema de que siguen promoviendo, y hay hasta un agrupamiento de gente que se dedica a esto. Por último, les quiero preguntar, señores senadores y senadoras, ¿quién anda haciendo este negocito? Que nos digan, ¿no? A saber, ¿qué es lo que estamos votando? ¿Cuánto dinero les vamos a arrimar con esta ley a ciertas personas? Eso no lo dicen en los dictámenes, pero pues es lo más importante saber. Y yo quiero saber quiénes van a ganar dinero, qué horas van a hacer y a dónde, cuánto van a ganar y cómo le van a hacer. Porque estas leyes, estas modificaciones de ley, son para promover negocios. Y podría tener alguna justificación en ciertas circunstancias. Pero díganle al legislativo cuáles son los negocios que está promoviendo, ¿no? Para que el voto sea en conciencia y no estemos en la ignorancia total de lo que estamos votando. Como Labastida no me pudo responder estas preguntas, yo se las paso a todos los demás, a ver si hay alguien aquí que tenga la información y nos explique quiénes son, cuánto van a ganar y cómo van a hacer la movida. A ver si el asunto tiene lógica. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Pablo Gómez.